Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video donde les vamos a compartir dos cosas. La primera es el videoblog que tiene como temática el tema de Halloween y el segundo, corazón. Preguntas y respuestas de los comentarios que nos han dejado en videos previos. Y la pregunta es, ¿vale la pena realmente Canadá? Es una pregunta que nos hizo Kelvin Levin, aquí se las dejamos. Y esta la estaremos respondiendo al final del video, así que acompáñenos a ver este videoblog. Para llegar aquí, recomendaba justamente el sitio que se evitara a la medida de lo posible usar carro. Que de ser preferente se pudiera utilizar un carpool, es decir, que varias personas se fueran en un automóvil para poder llegar, o de ser posible que se vinieran en transporte público, ya que el lugar no cuenta con tanto estacionamiento. Y pues bueno, afortunadamente cuando llegamos nosotros decidimos ir en carro, si nos fuimos con un poco de anticipación para poder prevenirnos por el tema de si no encontrábamos estacionamiento. Afortunadamente encontramos, había ahí personal con su tema, con ciertas bandas, tenían tanto bandas como objetos como con LEDs, y iban indicando hacia dónde moverte, si podías pasar al estacionamiento o no. Entonces, afortunadamente encontramos estacionamiento y pues nos quedó muy cerca de la entrada de este evento. Bueno, una vez que llegamos al estacionamiento, nos asignaron un lugar. Pues como pueden ir viendo, la entrada era un pasillito en el cual pues sí había como más iluminación, porque todo alrededor estaba un poquito oscuro. Ya, como bien dice Axel, este ya es una villa que está todo el año, solamente que dependiendo la temporada es la temática que van haciendo. Pero está muy padre. Lo padre de esto también es que nosotros que íbamos con carriolas y en las partes para entrar que hay que usar escaleras, también hay rampas para las personas que tienen alguna discapacidad o que van con carriola o que a lo mejor van fracturados, qué sé yo. Esta es una buena opción que tienen casi todos los lugares que tienen acceso con rampa. En general, por fuera se ve muy padre. Además, como está lleno de arbolitos, pues se ve muy bonito. Una vez entrando, cabe mencionar que no nos pidieron el famoso BC card, no, es decir, que no nos pidieron la vaccine card. Normalmente para entrar a eventos como restaurantes o eventos sociales, la tendencia es que se pida ese comprobante de que has tenido las dos vacunas. En esta ocasión no fue así. Y bueno, al entrar justamente no nos pidieron el código de digital o el QR de los boletos. Y bueno, al momento de la entrada notamos ya cómo empezaban a ver las decoraciones. Estas decoraciones pues eran varias. Empezamos a ver de la entrada una carreta con unas calabazas bastante bien adornada. Esto empezaba a verse más colorido, empezaba a notarse colorido, y pues estas carretas tenían mucho detalle, como lo pueden ver en las imágenes. Y al fondo se veían más adornos, como vamos a ver más adelante. Bueno, y parte de la decoración que alcanzábamos a ver era justamente este espantapájaros que estaba a la fuera de una casa, y estaba muy bonito, estaba muy bien hecho. Conforme veíamos un poco más el contexto de este espantapájaros, alcanzábamos a ver diferentes adornos, como las cajas que tienen aquí de madera. Estas cajas de madera tenían diferentes frutas, diferentes objetos. Por ejemplo, tenían algunos frascos que simulaban tener como una especie de ciruelas. Fondo se alcanzaba a apreciar como una especie de luna. Esta luna estaba a lo lejos, de pronto te hacía pensar que sí era una luna real, auténtica. Sí se veía algo grande. Por cierto, sí nos hemos encontrado de pronto unas lunas muy grandes aquí en Canadá. Y pues esta luna, aunque era digital, ya que estaban usando una especie de proyector sobre una esfera, se veía muy padre, se veía muy real y le daba un efecto muy, real al momento de estar viendo la casa, que el espantapájaros, que estos adornos. Se veía muy, muy padre, muy rico este sitio. Otras cosas que pudimos encontrar en esta exposición o en esta temática de Halloween
pues como ya saben, ¿no? Las típicas calabazas grandes, de las cuales pues les dan forma de que tienen ojos, cara. Algunos eran de otras figuras, llegamos a ver ahí como un búho o una lechuza o algo así, pero están enormes esas calabazas. Primero creíamos que eran artificiales, que eran como de cera o algo así, pero no, son calabazas naturales. Y bueno, otra de las cosas es que ya empezó el otoño, las hojas pues ya están comenzando a caer, inclusive ya muchos arbolitos están peloncitos, como los que tenemos aquí atrás. O sea, ya solamente quedan como que ya con muchas hojitas, pues los árboles que son de la temporada, como los pinos. Y pues ya todos salimos muy abrigados. Estos días ha estado haciendo ya algo de frío, ha bajado la temperatura y se combina con que empieza a llover. Entonces, pues como pueden ver, pues ahí todos íbamos súper abrigados para no pescar una gripe. Había algo de gente, si bien estamos en tiempos de pandemia, pues se caracterizaba que los boletos se acabaron muy rápido. Estos boletos, como les comentábamos, tuvimos que comprarlos en línea y pues les habíamos comentado que habían costado $10. Dentro de la gente que había estado, que estuvo dentro de aquí, notábamos que algunas personas iban disfrazadas, ya sea los adultos o los niños. Pues se veía muy padre, si bien no destacaba tanto como que la vestimenta de la persona, sí alcanzabas a ver a la gente pues pasando un buen momento. No hubo trick and trick y los niños se limitaron a estar pidiendo calaverita o como tal. Los lugares no se prestaba a dar dulces, ya que por el tema de la pandemia pues estaba limitado eso. Para entrar a la villa ya como tal, como al pueblito que simula la villa, esta exposición, había que pasar por un puente donde estaba sobre un río. Entonces el hecho de escuchar el sonido del río, también tenían cuervos artificiales, que se escuchaba mucho cómo es el sonido de los cuervos, y pues estaba todo así muy perfecto. Está muy padre la decoración, el puente, el río, o sea, sí simula completamente lo que es un pueblito canadiense. Sumando esto, yo no sé, pero al menos en Kamloops, que es en el lugar en el que yo he estado varios meses, no he visto muchos cuervos como los que he visto aquí en Burnaby, en especial cerca de la estación Holdo. Hay una zona donde los cuervos se llegan ahí como a dormir y todo el tiempo se escucha, ya sea en la noche o en la tarde. Se ve súper impresionante la cantidad de cuervos que llegan. Dentro de una de las casas que estaban adornadas, encontramos esta iglesia. Esta iglesia, a diferencia de las otras casitas, tenías que hacer una fila para poder entrar. Nosotros hicimos la fila, no fue tanto tiempo, realmente habríamos esperado como 3-5 minutos. Y dentro de esta iglesia pues veíamos muy buenos detalles. De hecho entrábamos y olía mucho a madera, se sentía mucho el olor a madera. Y veíamos a una persona, a una pareja que se estaban casando, y de fondo se escuchaba algo así como bla 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 bla. O sea, tenían una animación como si estuvieran pues haciendo nupcias. Una de las casas pues estaba muy colorida, tenía ahí como que el sonido, la música, y todos los personajes que simulaban ser humanos en la villa, en la casa, pues tenían su cabeza de calabaza. Entonces era muy colorido, la música, las luces, la gente. Entonces se pone como que sí sientes esa temática de Halloween. El año pasado nosotros salimos como que a buscar y la verdad no está muy alejado a lo que te puedes encontrar en las calles. Pues veíamos a muchas personas tomando fotos para llevarse de recuerdo, ya sea fotos que le tomaban a sus familiares o inclusive fotos, algunas selfies que se tomaban. Nadie quería perder la oportunidad de tomarse esa selfie, esa foto con de pronto objetos muy iluminados o bastante creativos. Como podemos estar observando en las imágenes, mucha gente haciendo y recorriendo estos bellos sitios. Cerca de aquí, de la instancia de lo que es el Museo de Burnaby, también habían
muchos, había como unos dos o tres lugares donde se vendían palomitas. Los niños pues no dejaban pasar la oportunidad para que mientras hacían el recorrido pues estuvieran comiendo estas palomitas y se estuvieran entreteniendo al ver y al estar caminando con los papás, con sus amigos, con los familiares. Otra de las casitas tenía mucha decoración en papel china, tenía sonido y también tenía una proyección que te hacía como que de repente simular que se apagaban las luces y se encendían y el sonido, donde sí se escuchaba así como que muy tétrico. Y varias personas pues igual pasabas. No se podía entrar a estas casas, pero por fuera, por las ventanitas lo podías observar. Toda esta temática, había gatitos que... Yo vi una como que vestida como de... no sé, como la de sirvienta, algo así, y se veían así todos. La verdad es que sí se veía así medio rarito, ¿no? Porque de repente prendían la luz y ya veías a la calabaza ahí con todo el cuerpo y todo. Pero bueno, o sea, yo creo que para los niños es algo muy divertido. Era de noche, entonces para hacer un lugar en el exterior estaba bastante iluminado. Como ustedes saben, en Canadá suele ser muy oscuro lo que son zonas residenciales. Si estás en la ciudad o estás como tal en un estacionamiento, por ejemplo, este es el estacionamiento del Costco de Burnaby, pues esto está súper iluminado, pero realmente las cosas no son así en la zona residencial. Son calles muy oscuras y si hay luz realmente no se ilumina tanto, pero pues esto estaba muy padre del museo de Burnaby, esta villa, porque tenían muy buena iluminación y muy buen sonido. Se escuchaba bastante padre toda la música o todos los comentarios que hacían de pronto los personajes. Se escuchaba bastante padre, se escuchaba muy bien y pues tenía un sonido muy envolvente. Bueno, como ya les habíamos mencionado, el otoño ya está todo lo que da, las lluvias están continuamente, hemos tenido varios días lluviosos y pues ayer no fue la excepción. Nosotros salimos, no estaba lloviendo, pero sí se sentía un poquito de frío. Cuando llegamos al parque, al Deer Lake, a la zona donde fue la exposición, pues yo creo que entre tanto árbol, luces y gente, no sé, pues no se sentía tanto frío, pero sí empezó a llover un poquito. Entonces, si tú estás aquí y quieres ir, si es que aún encuentras boletos, pues no sé, no estaría de más que te llevaras una sombrilla, y aunque este día no se sintió tanto frío, posiblemente después se pueda llegar a sentir más, con eso de que ya estamos casi entrando a noviembre y es cuando empieza a bajar un poco más la temperatura. La barbershopper no se pudo quedar atrás, ahí estaban los dos, tanto el barbero como el cliente, y ahí con su bigotito, todos los utensilios, las batas y todo así ya muy pues algo que se usaba antes, ¿no? Porque ahora pues ya no es tan así, ya es un poquito más moderno. Empezamos a ver a la familia de Mario. Ella era, lo que era Luigi. Tenía a su hija, no se alcanza a ver en el video, pero su hija era un Toad. El papá era Bowser y el hijo era Mario. Se veía bastante padre y pues ahora sí que todos observando aquí alrededor. Ahí había muy cerca una zona de restaurante donde inclusive vendían más que las palomitas. Habían diferentes como postres. Tuvimos en su momento la tentación de querer entrar, pero nos quedamos solamente así a estar observando, estar disfrutando el momento. De pronto, como les decía Ana, empezó a chispear un poquito. Le pusimos un poco una especie de protección a Tenoch en su carriola. Esto era para que mientras estuviéramos caminando no le cayera el agua directamente. Al fondo se veía por ahí una especie de kiosco donde había varias orquestas o varios artefactos musicales, y ese se veía muy padre porque daba la sensación de que estaba tocando gente pues ya fallecida, ya muerta, y dentro del speech mencionaban que si les gustaba el jazz, ¿no? Entonces se escuchaba muy padre ese sonido con las luces, se veía muy 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 padre. Bueno, ahora sí, entonces les dejamos aquí la pregunta de nuestro seguidor. Él se llama Kelvin Levin y nos pregunta si realmente vale la pena venir aquí a Canadá. Bueno, pues esta pregunta es bastante subjetiva, va a depender realmente de quién la esté respondiendo. Yo lo que pienso justamente es que va a ser como el tema del vaso medio vacío o medio lleno. Para algunas personas van a ver va a valer la pena venir a Canadá y para otras no. Aquellas personas que vean el vaso medio vacío, es decir, que no vale tanto la pena venir a Canadá,
es aquellas personas que a lo mejor ya tenían una vida bien colocada en México, que a lo mejor de pronto tenían un estatus económico alto, que tenían toda su familia, que tenían a sus amigos, que de pronto tenían una muy buena casa, que tenían acceso, la zona de su casa era muy buena, que no sufrieron o no pensaban que tenían seguridad. Realmente es para esas personas que tenían una vida muy alta económicamente y de todos los sentidos, cuando llegan acá, pues es un reinicio completo, ¿no? Hay que empezar desde cero, y entonces ese empezar desde cero te puede hacer sentir de que no vas a llegar a un buen rumbo. Es algo que no te gusta, simplemente no te agrada, y te pones a cuestionar si realmente vale la pena o no. Aquellas personas que lo vean medio lleno, van a ser aquellas personas que justamente a lo mejor su estatus de familia, de seguridad, el tema del trabajo o el tema de la locación en donde estaban viviendo, el tema del transporte, la calidad del aire, a lo mejor todo eso era un factor negativo o no era tan positivo como lo pudieron haber encontrado. Cuando llegan acá, cualquier cosa que es mejor que lo que tenían en su país, pues simplemente van a decir, wow, es que yo no me arrepiento de estar aquí, al contrario, fue un giro de 360 grados. Y te puedes encontrar los dos casos, personas que vean el vaso medio lleno o las personas que vean el vaso medio vacío. Desde mi punto de vista, siento que las personas que pasamos por la etapa del homesickness, en ese momento puede no valer la pena. ¿Qué es esto del homesickness? Bueno, es como la etapa en la que extrañamos a la familia, extrañamos a nuestra comida, nuestro país, extrañamos muchas cosas que dejamos, la zona de confort, trabajo, todo. Y una vez que estamos como que en esta etapa, pues la verdad creo que pues muchos que hemos pasado, o sea, no puedo incluir a todos, pero los que hemos pasado, pues sí tenemos en la mente de, creo que no vale la pena dejar todo lo que yo ya tenía para empezar de cero aquí. Y es algo como que, como lo que dice Axel, ¿no? O sea, dependiendo desde qué perspectiva se pueda ver, pero yo puedo decir que sí lo pasamos, que sí lo pasé, y desde afuera pues puedo decir, ay, pues que no te importe, ya estás en Canadá y no pasa nada, ¿no? Al contrario. Pero sí es algo que a muchos nos impacta. ¿Por qué? Porque pues ya estamos acostumbrados a una rutina, una vida, un estilo. Entonces de repente cambiarlo, pues a muchos nos puede impactar emocionalmente. Nuestra experiencia es que no a todos les da el homesickness. Algunas personas les puede dar a los pocos meses de haber llegado, y algunas otras personas les puede tardar años. Tengo una amistad que nos comentó que el homesickness le dio hasta el cuarto, quinto año. Entonces es algo que no necesariamente te va a dar cuando llegues, o que va a ser a mediano plazo. Puede que se tarde y demore este homesickness, no a todos les da. Y pues es parte del show, porque al final del día estás cambiando completamente de la cultura, estás cambiando todo del idioma, las amistades, la manera en que se compran todas las cosas, en la que consultas tus servicios. Entonces no a todos les da este homesickness. Si el tema del homesickness, o que vas a extrañar o no lo vas a extrañar, al final del día, ¿valdrá la pena venirse aquí a Canadá? Nosotros somos de la idea de que al final del día, sea la impresión que te den las otras personas, si tú tienes esa semillita de querer migrar a otro país, y especialmente pues aquí a Canadá, lo que nosotros te podemos decir es que lo intentes, que no te quedes con las ganas, porque si solamente te quedas con esa impresión de que lo quieres hacer pero jamás lo haces, pues vas a tener esa semillita, o como tal esa espinita ahí enterrada, que te va a estar dando vueltas, y que simplemente no te va a dejar de dar vuelta la cabeza rumbo a esa idea de poder migrar. Nosotros te hacemos la invitación a que te animes, a que lo vivas por propia cuenta, y que al final del día tú digas si vale o no vale la pena, para que puedas saber si cambiar de país, especialmente si te vienes a Canadá, es realmente lo que tú estabas buscando. El tema de conocer nuevas cosas, descubrir lugares diferentes, no te detenga. La verdad es que el inglés sí es muy importante, porque si bien nosotros en videos previos decimos que puedes llegar sin el inglés y estudiar y todo este rollo, lo puedes hacer, pero el detalle es que cuando tú llegas aquí, pues empiezas literalmente desde cero, tanto en amistades, en amueblar casa,
en buscar trabajo, en cómo moverte de un lugar a otro. Entonces sí, es como que ir paso a paso. Y si tú no traes un inglés defendible, pues va a costar más trabajo, porque aquí, aunque muchas personas lo hablan con diferentes acentos y eso puede ser un poco frustrante. Entonces, yo te recomiendo que sí lo hables. El que tú llegues aquí sin hablar absolutamente nada de inglés, no pasa nada, pero a lo mejor sí te puede llegar a frustrar, pero bueno, ya va a depender de cada persona. Otra de las cosas es como que el impacto social. A mí me pegó en el sentido de que pues yo estaba acostumbrada a salir de mi casa y saludar a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y ahí echar el chisme casi casi. Y pues aquí no, o sea, los vecinos están en su rollo, la gente está en su rollo. Si tú vas caminando y de repente saludas de good morning, no sé, y te saludan, pues ya es así de wow, ¿no? Pero hay gente que no lo hace, o sea, tú puedes saludar y ni siquiera te... ¿Cuál ha sido nuestra experiencia realmente? Realmente ahorita, estando ya casi a los 2 años, ¿vale la pena o no migrar a Canadá? Lo que nosotros te podríamos decir es que sí vale la pena, pero difícilmente vas a ver ese tema de que se vea todos los beneficios aplicados a corto plazo. Todos los beneficios, sin duda alguna, los vas a ver a mediano o largo plazo. Llámese en el tema en el que ya estés entrando al tema de la residencia permanente, o ya que ya tienes un trabajo de tu profesión y que pues de alguna manera ya estás colocado, ¿no?, para poder hacer las actividades cotidianas. Sin duda alguna, el tema del tiempo y ser perseverante, ser paciente, va a ayudar demasiado para que te sientas más cómodo en lo que pues es la hora tu nueva casa. Eso es lo que les podemos decir. Si vale la pena, sí, siempre y cuando, dependiendo cuál sea tus características, cuál sea tu perfil que traías antes, y pues que tengas de alguna manera esa paciencia. De momento, Gonzayas, eso ha sido todo. Esperemos les haya sido de mucha utilidad este video. Cuéntenos qué tal les pareció el museo de Burnaby, y cuéntenos sus dudas o sus preguntas que tengan. Sí, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Por qué quieren migrar a Canadá? Sería muy padre, porque aunque todos tenemos como propósito llegar a Canadá, pues no sabemos a veces la historia que trae cada persona. Entonces, si ustedes nos quieren compartir su experiencia también, déjenos un comentario y será un gusto leerlos para pues saber que a veces no somos los únicos que pasamos por esta situación. Si les ha gustado este video, denle un like, un comentario y suscríbanse también si no están suscritos. Ayúdenos a que nuestro canal llegue a más personas, nuestros videos, y pues les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho, stay safe, fuerte abrazo, nos estamos viendo, bye.